traes para acá eso, niño? Estas cosas no son para ti. Anda a la mina a trabajar con tu padre. No hay miedo, no hay espera. Solo en el cielo, trabajo en la tierra. Mío. ¡No! Es el hijo del cuco. Primero su padre y ahora él. ¿Qué va a ser de la Agustina? Pobre madre. Le pueden llamar viuda a la mujer del minero. Le pueden llamar viuda con sus hijos en el cielo. Le pueden llamar viuda a la mujer del minero. Nos pueden llamar esclavos y estarán en lo cierto. Trabajamos de sol a sol, con pesadumbre y sin menesteres. Sí. Con nosotros trabajan nuestros hijos. Sí. Para un futuro tan oscuro como el luto eterno de nuestras mujeres. Sí. En una vida de pena, donde noche tras noche, comiendo pan duro, visten su corazón de luna, de sangre minera. Sí. ¿Es esta la vida que nos queda? No. ¿Trabajar de sol a sol por 2 pesetas y media? No. La mina es nuestro trabajo y queremos vivirla con dignidad. Sí. Yo quiero pensar que otro mundo es posible. ¡Por nuestros hijos! ¡Por nuestras hijas! ¡Luchemos por nuestro pan! ¡Pan y dignidad! ¡Pan y dignidad! ¡Pan y dignidad! Señor director, algo está pasando. ¡Pan! ¡Pan y dignidad! ¡Pan! 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 ¡Pan! ¡Pan y dignidad! ¡Laboral! 8 horas, jornada laboral. 8 horas. Jornada laboral.
pasen a recoger su jornal. Como muestra de buena voluntad, la empresa sube a 3,50 pesetas la mensualidad. Desde mañana, su jornada laboral será de tan solo 8 horas. Repito, de tan solo 8 horas será desde mañana su jornada laboral. ¡Quita, niña! ¿Qué haces? Míseros e infelices, sin dinero y con cicatrices, ¿qué hagan ahoga estos muertos de hambre sin paga? En una semana estarán dispuestos a meterse por cualquier grieta, las sogas que hagan falta, y por 2 pesetas. Voy a contarte una historia de trapos, andrajos y migas de pan. Es una historia tremenda de hombres de clavo y ataúdes de metal. Por la sierra de Bacares, Serón y la Mera, pueblo sin libertad. Voy a decirle a mi madre que un minero con hambre no puede trabajar. A llorar, sus ojos ensimismados de un reguero de años, de la misa repicar.